ORT informa. Comités de padres de familia y niños enfermos de cáncer en la zona sur de Tamaulipas buscarán ampararse contra la Secretaría de Salud ante la falta de medicamentos para contrarrestar el avance de la enfermedad. Para ello, un grupo de abogados y un legislador federal orientarán a los padres de familia para interponer un amparo, porque hasta ahora la Secretaría de Salud no proporciona medicamento contra el cáncer y otras enfermedades. Así lo confirmó Jorge Sosa Pol. El secretario de Organización del Comité Estatal del Partido de la Revolución Democrática dijo que además de la instalación de este tipo de comités en la zona sur, se pretende hacer lo propio en la capital del estado y en el norte de Tamaulipas, caso concreto en la ciudad de Reynosa. Manifestó que la compra del medicamento para atender a los niños enfermos con cáncer tiene un costo muy elevado, inalcanzable para los padres de familia. Por operar sin concesión y no contar con el seguro de responsabilidad civil y para protección de los usuarios, personal de la Subsecretaría del Transporte decomisó en la ciudad de Reynosa 20 unidades habilitadas como taxis piratas. El subsecretario de esa dependencia, Heriberto Morado Cisneros, confirmó que el operativo permitió el aseguramiento de los vehículos y advirtió que será implementado en otros municipios sin previo aviso. Además del personal de la Subsecretaría de Transporte, participan elementos de tránsito y agentes de la Policía Estatal, que son los que tienen las unidades prestadoras del servicio, para solicitarles que la documentación esté en regla. Los partidos o quienes ejercen los recursos que reciben por concepto de financiamiento deberán destinar el 3% para la promoción, capacitación y desarrollo político de las mujeres, advirtió Noemí Argüello Sosa. La presidenta de la Comisión de Igualdad de Género en el Instituto Electoral de Tamaulipas pidió a los partidos tener cuidado en el manejo de ese recurso, porque las consecuencias de presentar una denuncia por violencia política contra la persona responsable son graves. Y todavía fue más allá con la advertencia al exponer que con la tipificación de violencia de género le debe preocupar al responsable de ejercer esos recursos, toda vez que la no aplicación del 3% del financiamiento o tenerlo y usarlo en otro concepto no es compatible. Confió en no tener que llegar hasta ese punto, que en su opinión y de acuerdo a la ley es un piso, no un techo, es decir, que hay más recursos que se pueden destinar para el empoderamiento político de la mujer en Tamaulipas. ORT te informó.